Aurora está ubicada aquí al norte del departamento de Casanare, muy cerca a los límites de los departamentos de Arauca y Casanare. Es una reserva natural privada, una figura del Ministerio del Medio Ambiente, para los que nos gusta conservar los ecosistemas. Entonces se creó esta idea de las reservas naturales y aquí estamos. Viajando hacia el norte del departamento de Casanare, en la vereda Matapalito, entre Hato Corozal y Paz de Ariporo, se encuentra un lugar denominado el Safari Colombiano. Sin duda, un sitio donde se pueden observar las majestuosas llanuras del oriente colombiano. Grandes extensiones de sabanas, la tradicional figura del vaquero de pies descalzos, los inmensos morichales, las lagunas naturales y sus visitantes, el olor a ganado, los bosques naturales y los hermosos amaneceres que esta región ofrece son, sin lugar a dudas, la mayor muestra de belleza y biodiversidad que los llanos orientales tienen para mostrar. La Reserva Natural La Aurora nace de la idea de seguir conservando el hato La Aurora ganadero, de ganadería de cría, que convive en armonía con los ecosistemas y los animales silvestres. Entonces la figura de las reservas naturales del gobierno se nos ajusta mucho a lo que nosotros queremos dejar para las futuras generaciones. Una convivencia armónica entre los animales domésticos y los ecosistemas y los animales silvestres aquí del Casanare. Cuenta don Nelson que el hato La Aurora siempre ha pertenecido a la familia Barragán, quienes se han preocupado durante décadas por conservar este lugar tal y como es y por mantener el equilibrio de los distintos ecosistemas que allí han existido por tantos años. La Reserva Natural Aurora es una figura, digamos, jurídica que nació en el 2008, pero la familia Barragán, a la cual pertenezco, siempre ha conservado. Entonces simplemente fue legitimar una idea que ya veníamos todo el grupo familiar trabajando. De hecho, pues aquí ya están los chigüiros, los venados, los animales como el jaguar que venían en recuperación. Entonces no fue sino continuar con la idea, pero se forjó desde que se compró la hacienda hace más de 40 años. Conservar un espacio como este no es una tarea fácil. Es precisamente con este objetivo que don Nelson trabaja día a día para mantener esta reserva como un lugar lleno de vida y en equilibrio con la naturaleza. Lo más difícil es entender que ese legado que nos dejaron nuestros abuelos, bisabuelos, aquí en el llano, la figura del hato ganadero tradicional, sin modificar sus ecosistemas, sus praderas nativas, era un modelo interesante de evolución sostenible entre varias empresas, digámoslo así. Entonces uno con los años no entendía muy bien qué era esto, pero gracias a la
opinión, al aporte de muchos visitantes y de nosotros mismos, pues podemos entender de que el ecoturismo, el turismo a naturaleza, la ganadería extensiva y la investigación científica podían estar en el mismo espacio físico. Eso, entender esa pequeña raciocinio fue lo más difícil para nosotros. Esta reserva se encuentra ubicada al norte del Casanare y tiene una extensión de más de 17.000 hectáreas. En ella habitan un sinnúmero de especies animales que hacen de ella y de sus paisajes un verdadero paraíso natural. En la Aurora se puede encontrar acá varias ideas que contribuyen a enriquecer la visita o la forma de vida que podemos descubrir. Es decir, aquí la idea de la ganadería extensiva, de los caballos silvestres, del ganado natural, la idea de la conservación de los múltiples felinos, del estudio de las más de 300 especies de aves, enriquece la visita, enriquece el viaje. Eso es lo que permite que la Aurora quizás sea un atractivo más de este hermoso país. Está en una extensión de 17.000 hectáreas aproximadamente. Es un lugar privilegiado porque en estas hectáreas encuentra uno diferentes ecosistemas. Encuentra bosques muy antiguos sobre las riberas del río Ariporo, del Caño El Indio, algo otros bosques formándose sobre caños más pequeños, lagunas naturales, que en época de marzo, de abril, cuando no ha empezado a llover, pues se recogen estas cantidades de fauna tan interesantes. También están los médanos, que son lugares altos hechos de arena, donde los búhos de tierra, el guarracuco o murruco que le decimos nosotros, pues hace sus madrigueras y puede vivir allí. Hay otras partes que no son tan bajas, se llaman bancos, otros terrenos que se llaman sabanas inundables. Entonces, esta cantidad de ecosistemas en un espacio relativamente pequeño permite encontrar uno más de 300 especies de aves, encontrar el hábitat adecuado para los felinos que ya les cité, pero también la comida para los arucos, que son unas aves muy grandes, negras, y las otras especies de aves, pero también los caballos y la ganadería, pues pastea sin ningún problema en todos estos espacios tan diferentes. Esta reserva es el hábitat del roedor más grande del mundo, el chigüiro, capibara o carpincho, como se le conoce en otros países de América. Este roedor puede llegar a crecer hasta los 130 centímetros y a pesar casi 60 kilogramos. Es una especie altamente social, ya que pueden conformar grupos hasta de 100 individuos. Hasta hace algunos años, estuvo al borde de la extinción. El chigüiro hace unos años era y ha sido para el ganadero del llano un problema, ya que cuatro chigüiros aproximadamente se comen lo de una res. Es el roedor más grande del mundo. Nosotros trabajamos mucho el tema del chigüiro hace varios años con el deseo de curtir sus pieles, de sacar productos de marroquinería, de exportar su
sus carnes hacia Venezuela, que tenía un mercado interesante. Pero hoy en día, cuando adicionamos el elemento ecoturismo, turismo de naturaleza, pues ese animalito que no era tan querido por nosotros se ha vuelto el atractivo más fuerte de la reserva. Los animales, las poblaciones de chigüiro han crecido mucho. Algunas hembras tienen más de 6 crías por parto y se convirtió además en el alimento que está sosteniendo más de 24 jaguares identificados aquí por un hermano. Entonces ese roedor tan molesto en alguna época, pues es el que más turismo nos está trayendo. Son animales muy mansos. La reserva La Aurora, debido a su experiencia ya con el ecoturismo, pues ha permitido que las poblaciones de chigüiro y de otros animales se amansen tanto que permita la fotografía de ellos muy cerca y sin mayores dificultades. Además de estos roedores, en estas lagunas se pueden encontrar algunas especies de caimanes. Los caimanes, existe aquí dos especies, el caimán la babilla o caimán crocodilus, es un verdadero caimán. Ellos colocan sus huevos en silos de hierbas, de pastos que arrancan a las orillas del agua y ahí incuban los huevos. Estamos también trabajando con otras fundaciones aliadas y con la Corporinoquia, la Fundación Palmarito, en la repoblación del cocodrilo del Orinoco, que él sí realmente es un cocodrilo, coloca sus huevos en la arena, a diferencia de del caimán. Y gracias a Dios ya se han liberado 12 individuos, tenemos el deseo de liberar otros 20 este año, y era un animalito que ya estaba aquí, que también fue muy perseguido por ahí en 1920, sus pieles fueron exportadas a Europa con fines de marroquinería, alcanzaban precios muy atractivos en ese momento para los cazadores y casi llega a la desaparición. Pero estos programas que se trabajan en conjunto con esta reserva natural, pues ha permitido también la recuperación del cocodrilo del Orinoco. Tenemos una suerte enorme que al frente de la casa de mi madre, donde fue fundado el Hato La Aurora hace más de 100 años, se forma un hermoso garcero. A las 5:30 de la tarde llegan cientos de corocoras, de garzas reales, de la garza blanca, de la azul, de la morena, a dormir ahí en esa laguna. Y es un espectáculo sin igual, porque el sol, mientras tanto, va cayendo sobre las casas del viejo Hato. Como es tradición en la familia, la preservación del medio ambiente es una prioridad en la reserva. Por eso, cada día se preocupan más por la protección de los grandes felinos que se pueden encontrar en ella. Y precisamente vienen haciendo constantes monitoreos para obtener los datos precisos de la cantidad de felinos que allí se pueden encontrar. El tema del jaguar y de los pumas y de otros felinos más pequeños lo está manejando un hermano, Jorge. Él ha hecho un trabajo con sus cámaras trampas identificando los individuos que hay gracias a sus diferencias en las figuras que hacen las pecas de él en la piel. Es un animal que crea mucho conflicto en el ganadero, pues debido a la depredación del jaguar y del puma. Algunos vecinos incluso se molestan con nosotros porque ven mermadas sus poblaciones de equinos o de bovinos. En muchos casos los felinos no van de acá a la reserva, son desplazados por la tala indiscriminada que se hace de otras partes,
Entonces han encontrado aquí estos gatos, que además nos traen mucho turismo, un lugar donde estar tranquilos y donde refugiarse de esa destrucción del planeta. Además de ser el hogar de mamíferos y de aves, estos esteros y lagunas son el hábitat de uno de los depredadores más temidos de las aguas del Amazonas y de la Orinoquía colombiana, la anaconda. Es una serpiente constrictora de la familia de las boas, endémica de los ríos del trópico de Sudamérica. De todas las serpientes, esta es la de mayor peso y es considerada por muchos la serpiente más grande del mundo. Que también es conocido a nivel mundial con el nombre de anaconda, también está siendo muy afectado por la destrucción de otras partes. Y acá en las lagunas que se secan quedan unas espesas masas vegetales donde encuentran una temperatura adecuada para pasar las épocas de veranos extremos. Ellos se refugian ahí. También los buscamos y los observamos y fotografiamos con los amigos que nos visitan. Habita mayormente en las cuencas del río Orinoco y su principal presa es el chigüiro, pero también devora cualquier tipo de ave que se encuentre cerca de ella. Lo que viene para la reserva es seguir velando por el cuidado y la protección de la misma, pues es un lugar muy importante para la conservación de especies animales en Colombia. Para la reserva de la Aurora, seguir luchando es su mayor prioridad. No es fácil ante empresas más productivas, digámoslo, financieramente. Quizás estas reservas naturales tienen también otro tipo de beneficios para la humanidad, como el hecho de sensibilizar a las personas al medio ambiente, como la misma producción de oxígeno, salvaguardar algunas especies de plantas, de insectos, de miles de formas de vida. Entonces, esa lucha, que a veces no es valorada por el sistema económico, me atrevo yo a decir, algún día dará frutos y tendrá que fortalecerse y tendrá que seguir abriendo ese espacio en el corazón de los colombianos. Y aquí en Colombia pues existe este lugar maravilloso que en vez de ver leones o jirafas o elefantes, sí vemos chigüiros, caimanes, cientos de variedades de aves y de pronto si corre con suerte un puma o un jaguar. La familia Barragán quiere invitar y sensibilizar a los vecinos de la Aurora y además ganaderos para que trabajen en pro de la conservación de la flora y la fauna y preserven los recursos naturales del Casanare. Algunos amigos, vecinos, pues se han dado cuenta de que la idea de la conservación no es del todo mala. Para las personas de la ciudad, el hecho de conservar, de querer cuidar el planeta, es más entendible. En estas zonas pues, que vivimos, en estos lugares tan espaciosos, para algunas personas pues, no lo encuentran productivo dedicarse a llevar una vida más tranquila. Los vecinos, algunos, pues, han dedicado sus tierras al cultivo de grandes monocultivos, que a la vez pues, van avanzando, destruyendo parte de los bosques y de los humedales que existen, pero creo que es muy importante que
que algunos de ellos se unan a nosotros para tener áreas más grandes donde los animales silvestres pues encuentren un hábitat adecuado para ellos. La familia a la cual pertenezco siempre han tenido en su corazón el gran amor hacia la conservación, algo que cambió en las generaciones anteriores. Pues el llanero tradicional vivía en la caza de los animales silvestres, comía el venado, el cachicamo, el chigüiro, muchos de estos animalitos. Hoy en día pues la familia cambió su forma de pensar. Desde muy niños se nos ocurrió en el corazón de que esos animalitos pues valían más observarlos que comérnoslos. Y así ha venido la mentalidad nuestra en las nuevas generaciones y en los amigos que nos visitan, que además que nos aportan mucho conocimiento y muchos ejemplos, a dejar la Aurora como un lugar para observar y disfrutar de estos paisajes tan maravillosos. Mayor satisfacción es ver en el rostro de los amigos que vienen pues su alegría, su dicha de encontrar, de poder caminar entre los chigüiros, de poder hacer sus trabajos de campo y con el propósito quizás de tomar una buena fotografía, de hacer buenas tomas para un video y saber que ellos se sienten felices de que todavía existen estos animales en vivo, que no están en ninguna forma cautivos, y eso lo llena uno de una gran energía para seguir luchando para que esto nunca termine. Es una necesidad que nació hace más de 16 años al ver que de pronto este lugar maravilloso en el cual había tenido yo la suerte de crecer junto a mi familia podría desaparecer. Entonces era una necesidad para poder uno seguir viviendo, ya que este es su hábitat, como el hábitat de las múltiples especies de vidas que hay acá. Ojalá, sí, pues si lo que hacemos es un ejemplo para el bien del planeta, pues nos sentiríamos muy orgullosos. Realmente lo hacemos de corazón y porque así lo sentimos. Gran noticia para nosotros sería que la Reserva de la Aurora fuera replicada en muchas partes. Forma muy lenta que le permite a uno ir hablando y ir contando su anécdota, cosas, vivencias del llano.